Bueno, y ahora vamos a ir viendo uno por uno los principales estados cruzados de Tierra Santa. Y los vamos a ver por orden de creación, por orden de su fecha de creación, comenzando con el condado de Edesa. Edesa es esta ciudad tan legendaria, podríamos decir, que actualmente se llama Urfa, que es una ciudad que quedaba en lo que entonces era el norte de Mesopotamia y que actualmente queda en la frontera entre lo que es la República de Turquía y la República de Irak, del lado de Turquía. Sin embargo, históricamente, esta es una ciudad de Mesopotamia. Concretamente, Edesa era una ciudad muy envuelta en la leyenda y en la mística, porque era la ciudad que había sido capital del reino de Mesopotamia en edad antigua, y de hecho, su rey, Abgar, según la tradición siríaca, recuerden que estamos en el horizonte cultural siríaco, de los cristianos siríacos, ¿sí? Había conducido una correspondencia que está en las ediciones de los Evangelios Apócrifos con el propio Jesús, ¿no? En la cual, bueno, él, Abgar dice que oyó hablar de Jesús, etcétera, etcétera, y llevan una correspondencia en la cual finalmente en la última carta Jesús le dice, bueno, él, Abgar padeció una enfermedad, no me acuerdo cuál, le pide que lo cure, y en la última carta Jesús le dice algo así como, mira, no te puedo curar, no puedo ir hasta allá a curarte porque ahora voy a ser denunciado, voy a ser traicionado por unos discípulos, voy a ser arrestado, flagelado, crucificado, etc. Pero sabe que yo soy el Hijo de Dios, que vengo a crear una nueva era, etc., qué sé yo, que por tu fe estás curado, chao. Bueno, un poco un resumen muy somero, digamos. Como sea, además, Edesa, según cuenta la leyenda, era donde se guardaba el Mandilion, que era el santo sudario, justamente con la impresión milagrosa de la imagen de Jesús. Con lo cual, imagínense que Edesa, si bien estaba bastante lejos, bastante más al norte y al este, de propiamente lo que era Palestina, digamos, que era Tierra Santa propiamente dicha, era una ciudad muy significativa también. Como sea, en febrero de 1098, Balduino de Boulogne, que se va a separar en este momento de la columna principal de la primera cruzada, va a llegar a Edesa, donde poco antes un cristiano armenio, pero de religión ortodoxa griega, que se llamaba Zoros, había tomado el poder. Y de alguna manera se las arregló para que este Zoros inmediatamente lo adoptara como hijo y eventualmente como sucesor. Mala idea, podríamos decir, porque al margen de que este Zoros era tremendamente impopular, porque la gran mayoría de la población, obviamente, en Edesa era cristiana siríaca o bien cristiana armenia, o sea, armenios cristianos pero ortodoxos armenios, y este era muy impopular porque era cristiano ortodoxo griego, de alguna manera, probablemente con la intervención del propio Balduino, Zoros va a ser depuesto y asesinado y Balduino va a ocupar su lugar y va a ser proclamado además como conde de Edesa, o sea, Balduino va a proclamar Edesa un condado cristiano, católico, obviamente, latino, franco, podríamos decir, cruzado, y va a ser el primer conde de Edesa, año marzo de 1098, apenas un mes después aproximadamente de su llegada a la ciudad. Dos años después, sin embargo, su hermano, Godofredo de Bouillon, que fue el primer gobernante cruzado de Jerusalén, va a morir, y Balduino de Edesa va a ser electo el primer rey de Jerusalén con el nombre de Balduino I. O sea, había sido Balduino I como conde de Edesa y ahora va a ser Balduino I de Jerusalén. Con lo cual va a dejar el condado de Edesa a su primo, Balduino de Burg. En 1103, Balduino II va a ayudar a reunir el rescate de Bohemundo II de Antioquía, que había caído cautivo de los Danishméndidas, que era una dinastía justamente turcomana. Y al año siguiente cayó él mismo prisionero de otra dinastía turca, que eran los artúquidas de Mosul, una de las ramas de esta dinastía en realidad. Va a caer prisionero junto con su primo y compinche, Joscelin de Courtenay. En su ausencia, Tancredo de Antioquía va a actuar como regente de Edesa, nombrando luego, o delegando el gobierno de Edesa, a su primo Ricardo de Salerno. Pero cuando en 1108 Balduino es liberado, va a tener que luchar contra Tancredo para recobrar el control del condado. En 1118, a la muerte de su primo, Balduino II lo sucedió también como rey de Jerusalén. O sea, con lo cual tenemos acá que Balduino II de Edesa va a ser también Balduino II de Jerusalén, dejando el condado al año siguiente a su primo Joscelin, que ya mencionamos.
Bajo Joscelin I, que era un guerrero notable, Edesa va a alcanzar su máxima expansión. Sin embargo, va a tener que enfrentar también el creciente poderío de los turcos séngidas. Y gravemente herido durante un asedio, va a morir poco después. En 1131 va a ser sucedido por su hijo, Joscelin II, quien no va a poder detener el avance de los séngidas, que van a terminar conquistando Edesa en el año 1144, hecho que va a ser el disparador de la Segunda Cruzada. Justamente la caída por primera vez de un estado importante cruzado en Tierra Santa va a ser lo que va a motivar o va a ser el disparador de la Segunda Cruzada. Las acuñaciones de Edesa son escasas porque, si bien fue el primer estado cruzado en crearse, va a ser también el primero en desaparecer, durando menos de 50 años, concretamente 46 años. Y están constituidas exclusivamente por foles de bronce de estilo bizantino, muy similares a los que veíamos acuñarse en el sur de Italia por parte de los normandos del sur de Italia. En verdad, los numismáticos distinguen dos series de estos foles: la pesada, que data del reinado, podríamos decir, de Balduino I y primera parte del reinado de Balduino II, cubriendo más o menos los años 1098-1104, que son derivados casi directos de los foles anónimos bizantinos con el busto de Cristo, con leyendas griegas. Inicialmente tenemos el nombre abreviado en cuatro letras del conde en las cuatro esquinas de una cruz y más tarde la dedicatoria en griego: Christe Boethei Balduino Come, es decir, Cristo ayuda al conde Balduino. Las monedas de la regencia de Ricardo de Salerno están a menudo sobreacuñadas en las anteriores, es decir, en estas monedas de la serie pesada, con lo cual esto permite una fechación más segura. Las acuñadas a partir del segundo reinado de Balduino II muestran una caída de peso de los 7,7 gramos promedio del primer periodo a menos de 3 gramos, aunque, por cierto, hay emisiones más pesadas. Y los tipos más comunes muestran la figura completa del conde portando la espada y la cruz. En las primeras, en realidad, lleva una espada y un escudo. Las últimas monedas acuñadas para Joscelin I y Joscelin II son rarísimas, tienen pesos muy variables y son extremadamente crudas. También se han atribuido algunos foles anónimos a este último periodo del condado de Edesa. Bueno, realmente no podemos hablar de las cruzadas y de Tierra Santa en esta época sin mencionar y sin mostrar, mejor dicho, una moneda de Saladino, ¿no? Tengo varias, por cierto, tengo una de oro, una de plata y una de bronce. Y les voy a mostrar el dinar de oro de Saladino. Cosa notable, estas monedas son más pesadas que el teórico porque en verdad circulaban a la balanza. Evidentemente, su tipología deriva del dinar fatimí con leyendas concéntricas. Y fíjense, este dinar está acuñado en Al-Kahira, o sea, el Cairo, fechada 582 de la Égira, equivalente al año 1186, un año antes que la batalla de los Cuernos de Hattin. Y cuenta la leyenda que Salah ad-Din, era un sufí, una secta islámica, una secta filosófica, mística, islámica, que en buena medida no es una secta agresiva para nada, por cierto, a pesar de que Saladino, este militar de origen kurdo, era un militar general de primera magnitud. De hecho, se lo considera prácticamente uno de los más grandes estrategas de la Edad Media. Y cuentan, como les digo, que como sufí era un tipo de vida muy austera, y que a su muerte solamente se encontró entre sus pertenencias, en su caja, mejor dicho, en su tesoro personal, un dinar de oro. Eso era todo. Eso era todo su fortuna personal. Y dado que esta moneda está perforada, a mí se me ocurre que ese dinar pudo haber sido este, que alguien se guardó como amuleto. Obviamente, es una forma de consolarnos que nuestro dinar de Saladino está perforado, pero bueno, ¿por qué no? Al igual que el condado de Edesa, el Principado de Antioquía
era un estado preexistente al Reino de Jerusalén y por lo tanto podía considerarse en buena medida independiente. De hecho, el Principado, como vamos a ver a lo largo de su historia, va a bascular en su vasallaje al Reino de Jerusalén y al Imperio Bizantino, si bien en la práctica, siempre que pudo, se condujo como un estado totalmente soberano y autónomo. El Principado fue fundado por Bohemundo de Tarento, príncipe normando que ya citamos en la clase que dedicamos a las acuñaciones del sur de Italia en el periodo normando. Y su población era en su mayoría armenia y griega ortodoxa, muy poca población islámica. Si bien en 1100 Bohemundo estableció la sede patriarcal latina de Antioquía. Luego de la captura de Bohemundo I de Antioquía ese año, el año 1100, su sobrino Tancredo se convirtió en regente y siguió siéndolo hasta el año 1103, en que Bohemundo fue liberado. Si bien inmediatamente va a volver a ser regente porque Bohemundo va a partir hacia Italia en busca de refuerzos, de más tropas, para atacar a los bizantinos. Pero va a ser derrotado por los bizantinos en la batalla de Dirraquio en el año 1108 y va a tener que firmar un tratado de paz con el emperador Alejo I, que va a convertir al Principado de Antioquía en un vasallo, un estado vasallo de los bizantinos. Muerto Bohemundo I en el año 1111, va a ser sucedido por Tancredo, y este a su vez al año siguiente por Bohemundo II, hijo de Bohemundo I, bajo la regencia de Rogelio de Salerno, hijo de Tancredo. Gran militar, Rogelio va a derrotar a los seljúcidas en 1113, pero va a morir en la sangrienta batalla de Sarmada, conocida como Batalla del Campo Ensangrentado, Ager Sanguinis, una referencia al campo que Judas compró con el dinero de la traición de Jesús. Esta batalla va a tener lugar en el año 1119 y contra los artúquidas de Alepo, momento a partir del cual el Principado de Antioquía se va a convertir en un estado vasallo del Reino de Jerusalén ahora, con el mero fin de sobrevivir. Balduino II, rey de Jerusalén, se va a convertir entonces en regente del Principado de Antioquía, que va a seguir obviamente bajo Bohemundo II, que va a casarse además con la hija de Balduino, que se llamaba Alicia. Bohemundo va a reinar solamente 4 años, entre 1126 y 1130, muriendo ese año, y en 1136 su viuda Alicia va a casar a la hija de ambos y heredera, Constanza, de 9 años, con un noble francés, Raimundo de Poitiers, que tenía por entonces 37 años, que era nada menos que el hijo de Guillermo IX, duque de Aquitania. Las acuñaciones del Principado de Antioquía durante este primer periodo, 1098-1136, están constituidas como en Edesa por foles de bronce de tipo bizantino, con el nombre abreviado de Bohemundo en la misma forma que en Edesa, solo que en anverso suelen llevar el busto no de Cristo, sino de San Pedro, que era el patrono de Antioquía. En la regencia de Tancredo, además, se introducen también invocaciones de auxilio divino como en Edesa, Kyrie, Boethei, etc., o sea, Señor, ayuda. Y otro tipo común lleva el busto frontal del regente con la espada en anverso y cruz en reverso con Jesus Christus Nika, la típica invocación de estilo bizantino. Al igual que en Edesa, el peso de folis cae pronto abruptamente. En la regencia de Rogelio de Salerno se acuñan 3 tipos adicionales, con Cristo, o bien la Virgen, o bien San Jorge a caballo. Y bajo Bohemundo II reaparece el busto de San Pedro. A estas emisiones siguen series anónimas de folios pequeñitos, seguidas de unas monedas también anónimas, acuñadas en estilo europeo, que son, o sea, parecen de nie, pero son de cobre. Estas monedas son seguramente las primeras pujesas, que era una moneda de cobre que tenía un valor variable con respecto al denier de Bellón. Justamente, bajo Raimundo de Poitiers, se introducen los primeros denier de Bellón, con unos 35 a 40% de plata y unos 0,9 gramos de peso. Raimundo murió en una escaramuza en el año 1149, dejando en el trono a su hijo de 1 año, Bohemundo III, bajo la regencia de su madre, Constanza. En 1153, Constanza se casó, a su vez, con otro noble francés, Reinaldo de Châtillon, que, luego de un conflicto con los bizantinos, volvió a colocar al Principado bajo protectorado del Imperio. La gran mayoría de las monedas del Principado datan del largo reinado de Bohemundo III. Primero, su periodo como menor de edad, entre 1149 y 1163, en que va a estar
sometido a distintas regencias, y en que los Denier, acuñados en su nombre, siguen el estilo de los de su padre, pero son más livianos, y más tarde, durante su mayoría de edad, entre 1163 y 1201, su muerte, época en que se introduce una reforma con un denier de vellón más pesado, que pasa a ser la moneda, podríamos decir, emblemática de las cruzadas, o al menos uno de los denier de vellón más emblemáticos y más comunes, probablemente el más común. Con el busto del príncipe, con la cota de mallas y tocado con el típico yelmo normando con protector nasal y decorado, el yelmo, con una cruz en el anverso. Y obviamente sigue teniendo la cruz en reverso. En adición a estas monedas, se va a continuar acuñando la pujesa de cobre, que era una moneda fiduciaria, como dijimos, de valor variable. Bohemundo III va a permanecer como leal vasallo de los bizantinos, casando con una sobrina incluso del emperador Manuel I. Pero al mismo tiempo se va a revelar como un gobernante enérgico, que va a imponer su hegemonía al reino armenio de Cilicia, y que no va a dudar incluso en aliarse con emires musulmanes que estaban tratando de resistir el proceso de expansión y unificación de hegemonía por parte del nuevo gran gobernante islámico que surge por esta época, que era Saladino. También Bohemundo va a colocar en el trono del condado de Trípoli a su segundo hijo, Bohemundo IV. Para el mayor, Raimundo había reservado justamente el trono del Principado de Antioquía, pero va a morir antes que su padre. De modo que a la muerte de Bohemundo III en 1201, Balduino IV, que estaba obviamente en Trípoli, se va a apresurar hacia Antioquía para ser coronado también príncipe de Antioquía. Sin embargo, Raimundo Rupén, que era el hijo infante de su hermano mayor, Raimundo, con una princesa armenia, va a ser contendiente, de cual va a desatar una bastante extensa guerra civil, con acuñaciones de la seca de Antioquía, como vamos a ver, tanto a nombre de Bohemundo IV como a nombre de Raimundo Rupén. Las monedas de Bohemundo IV, que se acuñan entre 1201 y 1216 y más tarde, cuando efectivamente logra controlar nuevamente el Principado, entre 1219 y 1233, solamente se distinguen de las de su padre, Bohemundo III, por su estilo. Las de Raimundo Rupén, acuñadas entre 1216 y 1219, son mucho más escasas, obviamente se diferencian claramente porque llevan el nombre de este príncipe. Aunque Bohemundo IV, como vemos, logró imponerse, las guerras contra los armenios continuaron debilitando y empobreciendo el principado. Las monedas atribuidas a los últimos príncipes, Bohemundo V, 1233 a 1252, y Bohemundo VI, 1252 a 1268, son crudas pujesas de cobre nada más. En 1268, Baibar, apodado La Pantera, el sultán, esclavo, mameluco de Egipto, va a conquistar prácticamente todo el principado y va a saquear Antioquía, que va a caer muy poco después bajo el control de los mamelucos. Sin embargo, la dinastía, como vamos a ver, va a pervivir en Trípoli hasta el año 1289. Bueno, estamos estrenando una cámara nueva. Bah, nueva no, tiene como 10 años, pero bueno, la compré usada. Pero bueno, creo que más o menos funciona. Lamentablemente la cámara anterior no corre más. Tendré que cambiarle la batería o algo así. Bueno, no tengo ninguna moneda del condado de Edesa, pero sí, fíjense que las primeras monedas del Principado de Antioquía son bastante parecidas. Y acá tienen un folis del Principado de Antioquía, acuñado durante la regencia de Tancredo. Ahora bien, esta regencia de Tancredo fue de 1101 a 1103, cuando Bohemundo fue capturado justamente por los musulmanes, y luego de 1104 a 1112. Y como ven, tienen anverso el busto de San Pedro, nimbado con la cruz, con su nombre incluso, Jo Agios Petros, y en el reverso tiene la leyenda griega que Boethie tou doulou tankri, o sea, señor, kirie, que kirie, Boethie ayuda a tu siervo, doulos, Tancredo.
Señor, ayuda a tu siervo Tancredo. Esta moneda pesa 3,05 gramos y obviamente es de bronce. Definitivamente la moneda más común del Principado de Antioquía y probablemente la moneda cruzada más común y también la más emblemática, ¿no? La que más nos da la idea de una moneda cruzada, son los deniers de Bohemundo III de Antioquía. Bohemundo III, príncipe de Antioquía, acuñados durante su mayoría de edad, 1163 a 1201. Fíjense, tienen el nombre del príncipe, Bohemundus, ¿no? Con el busto del príncipe, con la cota de malla típica del siglo XII, con el casco normando con protector nasal, con una cruz en el casco, no sé si llegan a verla, y el busto aparece siempre entre una creciente y una estrella, ¿sí? Que aparecen en todas las monedas prácticamente, que no son marcas de misión, sino que son parte del tipo. Bueno, les explico que en verdad se conocen un montón de variantes, de clases de este de tipo de denier, porque se acuñó durante un largo periodo de tiempo, y entonces hay un montón de clases, variantes, subvariantes, y hay mucho coleccionismo especializado. Y en el reverso tienen la cruz y Antiochía, o sea, Antioquía. Aunque en apariencia similar, este denier, del mismo tipo que el anterior, es una moneda bastante, bastante más rara. Porque este es un denier de Raimundo Rupén, el príncipe armenio, podríamos decir, de Antioquía, que, como pretendiente al Principado de Antioquía, va a controlar Antioquía y va a acuñar moneda entre los años 1216 y 1219. Fíjense, muy parecido, pero con Raimundus. Y el tipo es el mismo, no hay ninguna diferencia, incluso tiene la creciente y la estrella. Y el reverso también es prácticamente lo mismo. Obviamente, el estado cruzado más importante era el reino de Jerusalén, que era un poco incluso la motivación última de la presencia de los cruzados, la presencia de estos estados en Tierra Santa. Además de la propia Jerusalén y de su área circundante, es decir, la región de Judea, este reino ocupaba Samaria y Galilea, y además fue gradualmente ganando el control de toda una línea costera de ciudades que eran estratégicas para el abastecimiento y el control de toda esta región. Y estas ciudades incluían notablemente Tiro, Beirut, Sidón, Jaffa, Acre y también Trípoli, si bien esta ciudad importante era un condado virtualmente independiente. Ya vimos que el primer gobernante del reino de Jerusalén fue un rey sin corona, Godofredo de Bouillon, podríamos decir, que además fue el creador de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro. También vimos que en 1100 Godofredo fue sucedido por su hermano Balduino I de Edesa, que fue el primero que sí aceptó ostentar el título de rey de Jerusalén. Y este, también vimos, va a ser sucedido por su primo Balduino II, 1118-1131, durante cuyo reinado el reino vivió una etapa de expansión importante, ocupando casi toda Palestina e incluso también van a pasar a controlar al otro lado del río Jordán, parte de la actual Jordania, lo que se llamaba la Transjordania, y también parte de Siria. Los nuevos territorios fueron dados en calidad de feudos a diversos varones del reino. Balduino, que no tenía hijos varones, resolvió el problema de la sucesión casando a su hija Melisenda con Fulco, conde de Anjou, que va a terminar por sucederlo en el año 1131. Este fue a su vez sucedido por el hijo de ambos, Balduino III, en 1143, que es con quien, según se cree, empiezan las acuñaciones. Las acuñaciones, digamos, nominales, soberanas del reino de Jerusalén. Que están modeladas, obviamente, a partir del denier francés de tipo feudal, de Bellon.
de poco menos de un gramo y unos 35% aproximadamente de plata, y su mitad, el obol. Las monedas llevan la cruz en anverso y la leyenda Rex Balduinos, y la Torre de David, emblema de Jerusalén y probablemente también sede de la seca, de la casa de moneda, y la leyenda de Jerusalén en reverso. En verdad, existen dos series de denier y obol a nombre de Balduino III, una temprana, más cruda, mucho más burda, y otra posterior, de estilo más fino, más prolijo. Un año después de su ascenso, se va a producir la caída de Edesa en manos de los Séngidas, que es el hecho que va a disparar la Segunda Cruzada, que va a fracasar luego de intentar asediar Damasco. A pesar de todo esto, el reinado consolidó el reino de Jerusalén, iniciando un proceso de próspero comercio y coexistencia pacífica con ciertos estados musulmanes. Muerto en 1163 sin hijos, Balduino va a ser sucedido por su hermano Amalrico, Amaurí en francés. Amalrico va a invadir el Egipto fatimí y lo va a convertir en un virtual protectorado cruzado poco antes del ascenso justamente de Saladino, que va a ser el que se va a quedar con todo. Pero digamos sí que con Amalrico el reino de Jerusalén va a alcanzar verdaderamente su apogeo. Amalrico introdujo un nuevo tipo de denier y de obol de vellón, con la cruz cantonada de dos anillitos en anverso y una representación de la iglesia del Santo Sepulcro en reverso. Tengan en cuenta que, de la misma manera que para el mundo cristiano medieval Jerusalén era el centro del universo, el Santo Sepulcro, concretamente, la iglesia que contenía justamente lo que se creía era el Santo Sepulcro de Jesús, era el centro de Jerusalén. Y así aparecen las representaciones del mapa de la ciudad. Y muchas veces incluso los planiferios mundiales medievales representan a Jerusalén con justamente la imagen de esta iglesia. Amalrico tuvo un hijo varón, Balduino, y dos hijas, Sibila e Isabel. Balduino, el hijo, fue puesto bajo la tutela del gran historiador Guillermo de Tiro, que lamentablemente durante la infancia del principito hizo un descubrimiento bastante morboso. Mientras el pequeño príncipe Balduino jugaba con otros niños a clavarse las uñas, se dio cuenta que su pupilo no sentía dolor alguno cuando le clavaban las uñas los otros chicos, lo cual era síntoma, y esto Guillermo de Tiro lo sabía, de una enfermedad terrible, que era la lepra. Piensen que en la Edad Media la lepra era una enfermedad infamante. O sea, se creía, era desde ya que en la Edad Media era completamente incurable, pero además se la creía altamente contagiosa, con lo cual prácticamente era una condena al ostracismo total padecer esta enfermedad. Y aún así era el único hijo varón y iba a ser efectivamente el rey. De hecho, Balduino, como Balduino IV, el famoso rey leproso de Jerusalén, va a suceder a su padre en el año 1174, con tan solo 13 años. Y en el mismo momento de su ascenso al trono de Jerusalén, su enfermedad se va a agravar violentamente y va a empezar a progresar rápidamente. Por esta misma época, además, va a haber otro problema adicional para el reino de Jerusalén. Va a surgir un líder musulmán de origen kurdo que va a empezar a unificar bajo su control, va a empezar a conquistar uno por uno los distintos estados del Medio Oriente, los distintos estados musulmanes, tomando bajo su protección al califa, es decir, a lo que sería el papa, podríamos decir, de los musulmanes, Abásida, ¿sí? El califa An-Nasir. Y este líder, que se llamaba también Malik An-Nasir, Salah ed-Dunya wa ed-Din Yusuf ibn Ayyub, o sea, honor del mundo y de la fe, José, hijo de Ayub, es más conocido como Salah ed-Din o Saladino, que es su lakab, o nombre honorífico, que va a ser quien va efectivamente a llevar adelante la Guerra Santa en respuesta justamente a los cruzados. Y aunque el joven Balduino IV se va a revelar como un joven enérgico y muy capaz, que incluso va a ser uno de los pocos que va a poder frenar tempranamente el avance de Saladino en una batalla, e incluso se va a revelar como un hábil diplomático capaz de negociar justamente con Saladino términos de paz, porque en esta época
Entendamos que el reino de Jerusalén había logrado llegar a un punto de coexistencia pacífica con la mayoría de sus vecinos musulmanes. Claramente no había ninguna posibilidad de conseguir una joven noble que se casara con él, obviamente a causa de su enfermedad. Con lo cual, obviamente, toda la atención para la sucesión se va a concentrar en sus hermanas, sobre todo en la mayor, Sibila. Esta se va a casar primero con Guillermo, conde de Jaffa y Ascalón, de quien va a tener a Balduino V, que va a ser un hijo póstumo de padre, porque su padre va a morir antes que naciera este heredero. En 1185, Balduino V, de hecho, ya había sido asociado un par de años antes por su tío leproso como co-rey de Jerusalén, y en 1185, al morir, lamentablemente, Balduino IV, ya víctima justamente de su enfermedad, va a suceder a su tío, pero va a morir un año después con solamente 9 añitos. Con lo cual, nuevamente, el trono de Jerusalén va a quedar vacante. Su madre Sibila, entonces, va a casar con Guido de Lusignan. Este Guido era un francés, digamos, llegado poco antes a ultramar. No tenía prácticamente ningún tipo de respeto ni contacto por la población local y menos capacidad de diplomacia con los musulmanes, digamos. Y pronto las actividades de algunos de sus seguidores van a terminar causando la ruptura de relaciones con Saladino, que ahora sí va a invocar la yihad, la guerra santa contra los cruzados, y va a emprender una campaña militar para finalmente borrar a los cruzados de Tierra Santa. El punto culminante de esta campaña va a ser la batalla de Hattin, o batalla de los cuernos de Hattin, el 4 de julio de 1187, donde el ejército del reino de Jerusalén va a ser completamente aplastado. Incluso el rey Guido va a ser capturado por Saladino, un hecho que es recordado incluso por la pintura holandesa del siglo XVII, como pueden ver. Y a esto va a seguir el asedio y la captura de Jerusalén, pocos meses después, que era la capital del reino, obviamente. Dado que no se conocen monedas atribuibles a Balduino IV y V, es lícito pensar que estas continuaron acuñándose a nombre de Amalrico. A nombre de Guido se conocen pujesas de cobre, que son raras y que tienen un tipo bastante inusual porque es su nombre y su retrato en anverso y la iglesia del Santo Sepulcro en reverso. Pero no se conocen Denier de Bellón. Sin embargo, existe una fascinante y enigmática emisión de Denier que, si bien se conocían desde hacía bastante tiempo, fueron estudiadas en un artículo del Numismatic Chronicle del año 1979 por un numismático inglés que se llama Sabine. Estas monedas tienen un anverso con la leyenda Turris Dawit, o sea, Torre de David, y la Torre de David, justamente, que ya explicamos lo que es, y el reverso, la representación del Santo Sepulcro, no de la iglesia, sino justamente del Sagrario, del Sancta Sanctorum de la iglesia, es decir, del Santo Sepulcro en sí, con la leyenda Sepulcrum Domini, es decir, Sepulcro del Señor. C.J. Sabine atribuye justamente estas monedas a la época del asedio de Jerusalén. De hecho, análisis metalográficos muestran que estas monedas tienen trazas de contenido de oro. Ahora bien, obviamente las monedas son de Denier de Bellón. Sin embargo, es muy raro encontrar trazas de oro significativas, como en este caso, en monedas de Bellón. Lo que explica Sabine es que muy probablemente estas monedas, la plata que se usó para acuñar estas monedas, fue obtenida fundiendo nada menos que las decoraciones de plata dorada, o sea, bañada en oro, que recubrían, según algunos testimonios se conocen, el sepulcro, el Santo Sepulcro, ¿sí? Con lo cual, estas monedas son una emisión justamente obsidional, una emisión de asedio, y fueron acuñadas nada menos que con la plata, con los ornamentos de plata, que decoraban nada menos que el Santo Sepulcro. Una emisión, digamos, de un interés histórico notable. Se conocen de 5 cuños, según el estudio de Sabine, estas monedas, con lo cual no son mega raras, pero son escasas, son muy escasas, por cierto. A pesar de todo, Jerusalén va a caer a manos de los musulmanes el 2 de noviembre del año 1187 y, de hecho, para la primavera de 1189, 2 años después, cuando se va a lanzar en auxilio del reino de Jerusalén la tercera cruzada, que
probablemente sea la más famosa de todas, porque van a intervenir Federico Barbarroja, que va a morir en camino hacia Tierra Santa, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Para la primavera de 1189, decimos, los cruzados ya solamente retienen Antioquía, Tiro y Trípoli, más algunas fortalezas aisladas, como era el famoso Crac de los Caballeros, que era una mega fortaleza de resistencia de la orden hospitalaria. Por lo demás, si seguimos los destinos de los reyes de Jerusalén, muerta la reina Sibila en 1190, ya prácticamente ninguno de los varones del reino reconoce ya a Guido de Lusignan. En cambio, van a proponer en su lugar a un noble piamontés como rey de Jerusalén, que era Conrado de Monferrato. No sé si se acuerdan, nuevamente, de la clase que vimos Piamonte, vimos el marquesado de Monferrato, que era el esposo de la hermana menor de Sibila, Isabel. Sin embargo, este Conrado de Monferrato va a ser asesinado por sicarios poco después de ser nominado para el puesto de rey de Jerusalén en 1192. Apenas una semana después del asesinato de Conrado de Monferrato, Isabel se va a casar con un noble francés, Enrique de Champaña, que se va a convertir en gobernante del reino, ahora con capital en la recobrada, con la tercera cruzada, ciudad portuaria de Acre, pero no va a asumir el título de rey. Va a seguir usando el título de conde y solamente va a acuñar pujesas municipales de cobre, acuñadas justamente en la seca de Acre. Luego de perder el trono de Jerusalén, por su parte, Guido adquirió Chipre a Ricardo Corazón de León, que la había conquistado un usurpador bizantino. A la muerte de Guido, su hermano Amalrico lo va a suceder en Chipre como rey, de hecho va a ser el primero que va a ostentar el título de rey de Chipre. Y a la muerte de Enrique de Champaña en 1197 se va a casar además con Isabel, o sea con la viuda. Con lo cual Amalrico se va a convertir a su vez también en rey de Jerusalén. Cosa notable, Amalrico va a acuñar deniers de vellón que solamente se diferencian de los de su homónimo Amalrico I por su estilo, porque son cerca de un siglo posteriores. Con todo, a la muerte de Amalrico en el año 1205, los dos reinos, Chipre y Jerusalén, se van a separar. Su hijo Hugo lo va a suceder en Chipre, mientras que en Jerusalén, muerta Isabel ese mismo año, va a ser sucedido por la hija de Isabel del primer matrimonio, que se llamaba María, que en 1210 va a casar con Juan de Brienne, que va a asumir el título de rey de Jerusalén. En esta época se acuñan las únicas monedas de plata latinas del reino, que son una de las primeras monedas de plata gruesa acuñadas en Tierra Santa, podríamos decir, que vienen tanto anónimas como a nombre de Juan de Brienne. Son muy hermosas y tienen una peculiaridad. Llevan la denominación dracma, porque en verdad dracma es la palabra latina que traduce directamente la palabra árabe dirham. Y metrológicamente estas monedas son dirhams, pero son monedas completamente latinas, completamente cristianas. Tienen, sí, un peso bastante similar al dirham islámico, se cree que su peso teórico es 2,7 gramos, y llevan como tipo de reverso la iglesia del Santo Sepulcro. En el marco de la Quinta Cruzada, además, los cruzados conquistan la estratégica ciudad de Damieta, en el delta del Nilo, en Egipto, y también esta ciudad va a acuñar a nombre de Juan de Brienne, va a acuñar deniers de vellón. Como los cruzados mantuvieron bajo su control la ciudad de Damieta entre 1219 y 1221, estas son las últimas monedas cruzadas del reino de Jerusalén fechables con cierta exactitud. Aunque en 1225, como ya mencionamos varias clases atrás, el emperador Federico II Hohenstaufen se va a casar con Yolanda, que era la hija de Juan y de María, y en 1229 va a llegar a Tierra Santa, donde va a ser coronado rey de Jerusalén, que va a negociar justamente además con el sultán Al-Kamil, diplomáticamente, la devolución de la ciudad de Jerusalén, de las ciudades de Belén y Nazaret y de varias de una franja costera importante para el reino de Jerusalén. Sin embargo, no hay acuñaciones a nombre de Federico II. Si bien, como vimos, hasta 1258, Acre, la capital del reino durante todo este periodo y la ciudad más importante del reino de Jerusalén de aquí en adelante, va a producir monedas de tipo arábigo. Entre 1228 y 1246, además, en oposición a Federico, los barones de Tierra Santa, los barones cruzados, digamos,
los varones latinos, francos de Tierra Santa, van a emprender una guerra civil, primero contra Federico y luego contra entre sí, digamos, por el control de las distintas baronías, señoríos y el poder, efectivamente, en última instancia, en el Reino de Jerusalén. Y de hecho, desde 1268, los Lusignan de Chipre van a ser reyes de lo que queda del Reino de Jerusalén, que va a seguir en unión personal con Chipre. Sin embargo, ya con el ascenso de una nueva dinastía en Egipto y Siria, que van a ser los mamelucos, los llamados sultanes esclavos de Egipto, poco a poco estos sultanes, sobre todo con Baibar, la pantera, y sus sucesores como Calaún y Jalil, van a ir conquistando prácticamente toda Tierra Santa. De hecho, finalmente incluso van a expulsar a los cruzados de Tierra Santa, también de las órdenes de caballería militar, y también finalmente van a terminar imponiendo su hegemonía sobre Chipre. Probablemente ciertas monedas anónimas de vellón y sobre todo de cobre, de las secas de Jerusalén y de Acre, son fechables en este último periodo. A las emisiones oficiales del Reino de Jerusalén hay que agregar además monedas anónimas, las llamadas monedas de peregrinos, que son de Nié y Obol de vellón. Anónimos, como les digo, las primeras con la leyenda Crucis, atribuidas por Metcalf a la orden hospitalaria, es decir, a los caballeros de San Juan, y otras, más interesantes aún, con la leyenda San Área, que quiere decir Santa Área, podríamos entender, referencia a la zona del templo y del Santo Sepulcro, y que, en consecuencia, varios autores atribuyen a la orden de los templarios en Jerusalén. Estas serían, sí, las únicas monedas templarias que tanto a mí me han preguntado a lo largo de los últimos 20 o 30 años como numismático si los templarios acuñaron moneda. Bueno, nominalmente, a nombre de los templarios no existen monedas, pero estas monedas, verosímilmente, pueden atribuirse a los templarios. Nos queda por discutir una categoría muy inusual de monedas lingote que, en verdad, si bien fueron acuñadas como monedas, no circularon como tales, porque en verdad no se conoce ningún ejemplar completo de estas monedas. Lo más probable es que estas monedas fueran fragmentadas en la propia seca en que eran acuñadas. Y son monedas que, notablemente, siguen la costumbre árabe, podríamos decir, de circular como fragmentitos de monedas. Son monedas de oro bajo, pero lo notable es que estas monedas son las únicas monedas de oro del Reino de Jerusalén que eran acuñadas con tipos latinos y con inscripciones latinas. Estas monedas, entonces, son fragmentos, en realidad, de monedas de besantes de oro bajo. Se entiende que fueron acuñadas en Jerusalén entre los años 1137 y 1220. Están en latín, como les digo, algunas con titulaturas incluso de reyes identificables, que se han atribuido a Balduino III, a Amalrico I, Balduino IV, Raimundo de Trípoli, Balduino V y Enrique de Champaña. Otras son anónimas, pero como les digo, no circularon como monedas propiamente dichas, sino como lingotitos, podríamos decir, o como fragmentos. Estos fragmentos tienen un peso variable entre los 0,30 gramos y un poquito más de un gramo. La costumbre de circular moneda fragmentaria, tanto en oro como en plata, era propiamente árabe, porque yo ya les dije varias veces que los árabes pesaban las monedas en las transacciones y era frecuente que las monedas incluso se fragmentaran para justamente ajustar el valor al pago que había que hacer. Finalmente, tenemos una enigmática, rarísima y para mi gusto sobrecogedoramente hermosa moneda, de la cual en verdad se conocen solo 4 ejemplares, que es un besante, siguiendo la metrología, el fino, etc., y también el estilo de la doble leyenda concéntrica que tienen los besantes imitativos árabes, con la diferencia de que esta moneda está completamente en latín y tiene un tipo figurativo cristiano, el Agnus Dei. Esta moneda, en verdad, ha sido atribuida por distintas fuentes al condado de Trípoli, pero es completamente anónima, solamente tiene las leyendas religiosas que pueden ver ustedes acá. Con lo cual, si bien Maló y otros autores la atribuyen al condado de Trípoli, lo más probable es que esta sea una moneda acuñada en la seca de Acre, poco antes de la caída de la gran capital y última gran capital del Reino de Jerusalén. Esta moneda las vamos a discutir un poquito más adelante, cuando les muestre monedas reales, digamos, y les voy a hablar, obviamente esta moneda yo no la tengo, pero les voy a hablar un poco más de esta moneda.
Sin embargo, las últimas tres décadas del siglo XIII van a ver la rápida conquista por parte de los sultanes mamelucos. Finalmente, Calaún prácticamente conquista toda Palestina, incluyendo nada menos que la mega fortaleza de los hospitalarios, el crack de los caballeros, una fortaleza considerada prácticamente inexpugnable. Y finalmente va a caer también Trípoli, vamos a ver, y si bien Calaún va a morir poco antes de poner asedio a Acre, la capital, una ciudad muy difícil de asediar, por cierto, porque tenía un complejo de murallas impresionante, con varias murallas en forma de cebolla, digamos, y que además estaba constantemente abastecida por su puerto fortificado y encadenado. O sea, tenía cadenas que impedían que barcos enemigos se entraran en la rada del puerto, digamos, de la manera que las flotas italianas cruzadas, pisanos, venecianos y también la del Reino de Chipre, por supuesto, abastecían constantemente, haciendo prácticamente imposible y larguísimo un asedio. Sin embargo, Jalil, el hijo de Calaún, que lo va a suceder justamente en el año 1290, va a poner en 1291 sitio a la ciudad de Acre, defendida por las tres órdenes de caballería, templarios, hospitalarios y teutónicos, y por gran cantidad de voluntarios, además, que van a llegar de Europa, y sobre todo muchos italianos, sobre todo lombardos, que voluntarios que vienen de Europa. Bueno, según las fuentes, el ejército mameluco estaba compuesto por cientos de miles, esto me parece una exageración, pero cientos de miles de combatientes, pero sobre todo, y lo que sí seguramente es cierto, un tren de artillería de asedio, incluyendo catapultas, trebuchet, etcétera, verdaderamente descomunal, que van a someter a la ciudad de Acre a uno de los bombardeos más atroces de artillería, de uno de los asedios más feroces de toda la Edad Media. Estos ingenios de artillería incluían dos catapultas descomunales, que eran tan gigantescas que tuvieron que ser traídas en partes, montadas en 30 carros diferentes, algunas y otras en más carros, que se llamaban Al-Mansurí, la victoriosa, y Al-Gadibah, la furiosa, además de un enorme número de trebuchets y arietes, etcétera, manteletes. Enrique II, el rey de Chipre y Jerusalén, entonces envía emisarios a Europa pidiendo ayuda, dando noticia de la situación alarmante el que se prepara a enfrentar el último bastión cruzado en Tierra Santa. Sin embargo, la ayuda se va a limitar a unos 1.600 lombardos que van a llegar en 25 galeras venecianas y, por cierto, 5 galeras de voluntarios que van a ser enviadas por Jaime II, rey de Aragón. Un mes y medio después, sin embargo, 6 semanas después, el asedio concluye con la toma de la ciudad el 18 de mayo. De hecho, la fortaleza interna de los templarios en Acre va todavía a resistir un tiempo más, pero finalmente también esta va a caer en manos del sultán Jalil y efectivamente esto marca el fin de la era de las cruzadas, la caída de Acre, la última capital del reino de Jerusalén. Pasando ahora al reino de Jerusalén, acá tienen nada menos que el primer rey que acuñó en moneda de Jerusalén, que es Balduino III, 1143-1163. Y este es el denier. Ya les dije que hay dos tipos de denier, o dos grupos principales de variedades de denier, que son los de estilo fino, que sería el segundo grupo, probablemente. Con, bueno, en anverso, Balduinus Rex, y en reverso, la Torre de David con la leyenda de Jerusalén. Esta moneda pesa 0.74 gramos. Bajo Amalrico o Amaurí, el reino de Jerusalén alcanzó su apogeo. Esta moneda es un obol o medio denier a nombre de Amalrico, 1163-1174, y fíjense, bueno, pesa 0.38 gramos, una moneda pequeña. Tiene la cruz cantonada de anillitos en anverso con Amalricus Rex en anverso. Y en reverso pueden ver acá la representación de la iglesia del Santo Sepulcro con la leyenda de Jerusalén, que en buena medida completa la leyenda del anverso. Amalrico, 1163-1174. El papá de Balduino IV, el rey leproso,
Si bien esta moneda bien pudo haberse acuñado también bajo Balduino IV, porque no se conocen monedas, o al menos no se atribuyen monedas de Bellón, de Denier de Bellón y Obol de Bellón para Balduino IV. No tengo ningún besante de oro, lamentablemente, para mostrarles, pero acá pueden ver un estupendo ejemplar del besante de tipo y con leyenda latina. Que en verdad yo estoy convencido que es una moneda del reino de Jerusalén, no del condado de Trípoli, como lo atribuye Malloy en el catálogo, digamos, más usado, no el mejor, por cierto, pero el más usado de moneda de los cruzados, que es este, ¿no? Coins of Crusader States, Malloy, Preston y Seltman. Bueno, en verdad lo más probable es que este besante que aparece en la tapa de este catálogo, que es nada menos que el catálogo de la subasta de la colección de John Slocum, un gran, gran numismático, creo que ya fallecido, de la colección de monedas de las cruzadas. Este remate fue en marzo de 1997 y tenía uno de los cuatro, creo que son, ejemplares conocidos de esta espectacular moneda. Fíjense qué buen gusto, ¿no?, para poner en la tapa de este catálogo esta moneda. Concretamente, fíjense que tiene el Agnus Dei, el Cordero de Dios, con la leyenda Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Esta colección es impresionante, es una de las mejores colecciones privadas de monedas de las cruzadas que yo creo que he visto en mi vida. Está prácticamente todo, incluso las dracmas de John de Brienne y las anónimas. Hay mucha moneda también, mucha moneda islámica contemporánea de las cruzadas. Hay moneda también europea contemporánea de las cruzadas, y de las cruzadas propiamente todo lo que vamos a ir viendo en estas tres clases, no solamente de Tierra Santa, sino también de otros periodos de las cruzadas. Y concretamente acá tienen la entrada, lote 289. Dice: anónimo, emisión atribuida al reino de Jerusalén. Agnus Dei, besante, segunda mitad del siglo XIII, antes de la caída de Acre. Leyendas en dos círculos concéntricos: Agnus Dei qui tollit peccata mundi, con el Cordero de Dios, y en reverso: Christus vinc, Christus reg, Christus imperat, con la cruz paté con puntito en el cuarto cuartel. Peso 3,30 gramos. Uno de 4 o 5 ejemplares conocidos. Estimado 4 a 6.000 libras, un valor ridículo para una moneda así. En verdad, esta moneda realmente yo creo que alcanzaría decenas de miles de libras, si no más, hoy en día. Bueno, creo que ya dijimos que Raimundo de Tolosa fue el primer noble en tomar la cruz en la Primera Cruzada, y de hecho fue el líder más rico y más importante de la Primera Cruzada y también de la Cruzada de 1101, la llamada Cruzada de los Arrepentidos. Raimundo estaba decidido a fundar un estado en Tierra Santa y, por cierto, se propuso capturar la importantísima ciudad de Trípoli, que estaba en una posición clave porque Trípoli y su área de influencia estaba justo en el medio de los estados cruzados del norte, fundados por normandos del sur de Italia, y los estados cruzados del sur, sobre todo el reino de Jerusalén, que estaba en manos de los cruzados franceses del norte. Con lo cual, Trípoli, esta ciudad y puerto tan importante, era estratégico para unir las dos partes, digamos, de los estados cruzados. Sin embargo, Raimundo va a morir en 1105 sin haber logrado capturar Trípoli, debiendo conformarse con capturar solamente Tartus, que va a ser nada menos que el último bastión cruzado, concretamente templario, en Tierra Santa. Va a caer en 1302, ¿sí? Va a ser el último bastión en tierra firme, podríamos decir, en Tierra Santa de los cruzados. Recién su hijo bastardo, Bertrando, que va a llegar poco después a Tierra Santa, va a lograr conquistar Trípoli con ayuda de Balduino I de Jerusalén, que se la va a otorgar, además, obviamente, como feudo, en calidad de feudo, con el grado de conde de Trípoli.
los descendientes de Bertrando se van a suceder como condes de Trípoli, si bien inicialmente van a tener que contender con el hijo y nieto legítimos de Raimundo. En la primera parte de esta clase vimos que Trípoli, el condado de Trípoli, acuñó a lo largo de prácticamente toda su historia besantes de oro de estilo musulmán con leyendas arábigas, si bien más tarde introduciendo la inicial de Bohemundo, la T de Trípoli y la cruz también. Las primeras monedas latinas del condado son de Nieve Bellón, inicialmente a nombre de Bertrando. Estas monedas son mega raras, de hecho creo que es un único ejemplar que se conoce, y esto va a ser seguido también de otros de Nieve anónimos, de los cuales en verdad se conocen dos ejemplares que se tienden a atribuir a Ponce, el hijo de Bertrando. Acá pueden ver uno que se subastó en la casa CNG hace ya casi 20 años por más de $4,000 y que sería el segundo ejemplar conocido. El otro está en la colección de la Biblioteca Nacional de París. A esto van a seguir pujesas de cobre a nombre de Raimundo II y de Nie, que se fechan en los reinados de Raimundo II y Raimundo III, que traen una creciente. Bajo Raimundo III, justamente, se introduce un segundo tipo de denier que tiene una estrella entre puntitos o anillitos. En 1187, luego de caer Jerusalén, solamente Tiro, Trípoli y Antioquía van a quedar en manos de los cruzados. Esto ya lo dijimos. Y ese mismo año, encima, va a morir Raimundo III de Trípoli, nombrando como heredero a su nieto, el hijo de su hija, que era Raimundo de Antioquía, que como vimos estaba casado con una princesa armenia. Sin embargo, Bohemundo III de Antioquía va a transferir la sucesión de Trípoli a su hijo menor, Bohemundo, futuro Bohemundo IV, dejando la sucesión de Antioquía para su hijo mayor, Raimundo. Como vimos, Raimundo va a morir primero, con lo cual Bohemundo IV va a suceder tanto en Antioquía como en Trípoli. Así que a partir de acá, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli van a ser regidos, podríamos decir, en unión personal. Bajo Bohemundo IV y V, entre 1187 y 1251, se acuñan deniers de vellón con la estrella y pujesas anónimas con una torre. Bohemundo VI, sin embargo, va a realizar una reforma monetaria notable. Además de acuñar, obviamente, los deniers y obol, va a introducir un gros y un medio gros de plata fina. Aunque la fecha exacta de introducción de estas monedas tan importantes, obviamente, para la historia monetaria de Tierra Santa, para la historia monetaria cruzada, se desconoce, se cree que en verdad siguen el modelo del gros tournois francés de San Luis, que de hecho va a visitar y de hecho va a convertir en caballero al príncipe de Antioquía, este rey francés. Con lo cual, si bien algunos ven en el gros de Trípoli el antecedente del gros tournois, porque metrológicamente son idénticos, en verdad lo más probable es que el gros tournois francés sea el modelo del gros de Trípoli. Como les digo, se va a acuñar un gros y un medio gros, que tienen un peso, el gros, idéntico al gros tournois. Lo más probable es que estas monedas hayan sido introducidas unos dos años después que el gros tournois, en 1268, y replican obviamente la tipología propia de Trípoli, que es la estrella. Sin embargo, su hijo y sucesor, Bohemundo VII, también acuña gros y medio gros, de metrología similar, pero fíjense que sus monedas son inconfundibles porque incluyen su numeral, una cosa muy rara en la Edad Media. Dicen Septimus Bohemundus Comes, es decir, el séptimo Bohemundo Conde. Y van a sustituir además la estrella por la puerta de la ciudad amurallada con tres torres. En 1287, Bohemundo VII va a morir sin herederos aparentes, con lo cual se va a desatar una pugna por la sucesión que va a quedar en la nada porque dos años después, nada más, en 1289, el sultán mameluco Calaún finalmente pone asedio y conquista Trípoli. Pero pasando al condado de Trípoli, no tengo ningún denier de Trípoli, pero sí tengo un gros del último conde de Trípoli, que es Bohemundo VII, ¿ven? Septimus Bohemundus Comes. Séptimo Bohemundo Conde. La moneda, un peso teórico de 4.2 aproximadamente gramos. Esta moneda concretamente pesa 4,01 gramos, probablemente por
cierto desgaste que tiene, pero está bastante enterita, por cierto, y es una moneda muy, muy buena. Obviamente es la moneda cruzada más impresionante, podríamos decir, de Tierra Santa que yo tengo. Fíjense, tienen la puerta de la ciudad con tres torres, con la leyenda Kiwitas Tripolis Syrie, o sea, ciudad de Trípoli en Siria, para distinguirla de la otra Trípolis, que era en Libia, que es como se la solía llamar, Tarablus Garb. Para concluir, vamos a ver las baronías del Reino de Jerusalén. Las ciudades costeras de Sidón, Beirut, Tiro y Jaffa eran centro de las cuatro baronías principales del Reino de Jerusalén, que respondían justamente al Rey de Jerusalén en calidad de vasallos directos. Aunque tres de ellas, salvo Tiro, fueron conquistadas por Saladino luego de la batalla de Hattin en 1187 y la caída del Reino de Jerusalén, conquista que va a ser completada por Saladino en 1189, los cruzados más tarde van a recobrarlas y estas van a resistir hasta la conquista mameluca en la segunda mitad del siglo XIII. Sidón y Beirut, para empezar, fueron conquistadas en el año 1110 por Balduino I, rey de Jerusalén, quien otorgó Sidón a Eustaquio de Grenier. Los descendientes de Eustaquio van a gobernar Sidón acuñados sobre todo pujesas de cobre y algún rabo de nieve de Bellón. Hasta el año 1260, fecha en que, habiendo el último señor hipotecado Sidón a los templarios, estos tomaron posesión de la ciudad y sus territorios. Beirut, por su parte, fue dada a su vez a Fulco de Guinés y luego de su reconquista, en 1197, a Juan, señor de Ibelán. Las acuñaciones incluyen pujesas de cobre de Raimundo de Trípoli como el señor de Beirut, de Nie de Bellón y pujesas de Juan de Ibelín, además de varias emisiones de pujesas de cobre anónimas. Beirut fue capturada por los mamelucos el 31 de julio de 1291, siendo una de las últimas ciudades importantes, salvo Tortosa, en caer en manos de los musulmanes. Tiro, el puerto más importante después de Acre, contaba con una seca real que produjo besantes imitativos de oro. En contraste, sus únicas monedas feudales latinas son pujesas de cobre acuñadas bajo los señores de Montfort, que se van a hacer con el control de Tiro durante la Guerra Civil, que es la llamada Guerra de los Lombardos. Estos señores Montfort incluyen Felipe, en 1243 a 1270, y su hijo Juan, 1270 a 1283. Luego de la muerte de este último, Tiro fue regido por su viuda Margarita hasta la caída de la ciudad en manos de los mamelucos el 19 de mayo de 1291, justo un día después que la propia Acre. Finalmente, Jaffa fue capturada por cruzados genoveses en 1099 y era el puerto más cercano a Jerusalén. Más tarde se convirtió en cabeza de un condado, agregándosele Ascalón. En fecha incierta, probablemente a mediados del siglo XIII, Jaffa acuñó deniers, que en realidad son o de vellón bajo o incluso de cobre. Pero en todo caso, a pesar de ser de cobre, si tal fuera el caso, no son pujesas, porque llevan la palabra denarius iopensis, es decir, denario de Jaffa. Y para concluir, les voy a mostrar algunas monedas mamelucas. Bueno, justamente hablamos de Baibar, que va a ser el sultán mameluco que va a iniciar todo el proceso final de conquista de los estados cruzados de Tierra Santa. Y acá tienen un dirhem de Baibar. Bueno, los mamelucos de hecho son una de mis especialidades. Ciertamente tengo cerca de 200 monedas mamelucas, tantos dirhems de Baibar. Y fíjense una de las peculiaridades que tienen los dirhems de Baibar, que es una de las pocas monedas de plata islámicas de esta época figurativas. Tienen el león o la pantera. Baibar quiere decir justamente en árabe león o pantera. Así que bueno, este es un dirhem del Cairo, Egipto. Tengo unos cuantos más, pero con que vean uno me es suficiente. Vamos a aprovechar para... Mejor aprovechemos para mostrar monedas de otros sultanes que hemos mencionado en esta clase. Acá pueden ver un dirhem de Damasco,
de Calaún, conquistador de Trípoli, y por poquito no llegó a conquistar la propia Acre y el resto del reino de Jerusalén. Al-Mansur Calaún. Y finalmente, su hijo, Jalil, que va a ser el que va a conquistar justamente Acre. Este es un fals. Fíjense, las monedas de Jalil son bastante raras. El nombre que ustedes ven acá, lo que se lee en árabe grande, es Calaún, porque Jalil era hijo de Calaún. Entonces aparece el patronímico bien visible, el nombre aparecería arriba, pero no se llega a ver bien, pero este tipo es de Jalil.